¡Viva Villa Mercedes! ¡Viva San Luis! Los otros días me decían algo en la provincia de Buenos Aires, miren, la provincia de Buenos Aires. Me decían, Alberto, vos te das cuenta una cosa, usted en San Luis, exageraba un poco, pero no tienen inquilino. Casi todos son propietarios. Ojalá, le digo, fueran todos propietarios. Pero estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Rápido, vengan a vivir las casas estas, hermosas, muy bonitas. Que sean muy, muy felices. Muy felices. ¡Viva la familia de Villa Mercedes! ¡Viva! La verdad, una emoción terrible, una bendición de Dios. 5 años esperando esta casa. Y sí, para habitarla con mis hijas, mi pareja. La verdad que no sé cómo explicar la emoción que tengo. ¿Y cuántos hijos tiene en total? Tengo dos nenas, una de 15 y una de 4. ¿La fue siguiendo a cómo la iban terminando, cómo la iban haciendo? Y venía casi todas las semanas. Casi todas las semanas durante mucho tiempo. Y los últimos tiempos lo único que decía era, no veía la hora de que me digan, ya está, ya está. Bueno, cuéntenos cómo se compone su familia. Acá la estás viendo. Es toda la familia. Mamá, papá y el bebé. Teniendo en cuenta que la prioridad es por su niño, ¿no? Con capacidades diferentes. Sí, sí, siempre fue por él. Más allá de todas nuestras circunstancias, de todo lo malo que viene viviendo este país, tenemos esta suerte de que hoy, bueno, tenemos casa propia. Es tan gratificante este momento, no tiene igual, es hermoso. Hay 210 niños menores de 18 años. Y muchos discapacitados, familias con gente discapacitada. Esta gente, cuando fue la inscripción, se las dejó afuera del acceso a las viviendas porque sostenían que no podían pagar las cuotas. Por eso los mandaron a hacer sus casas. Cuando es al revés, son los primeros destinatarios de las viviendas sociales. Así que este es un poco un acto de reivindicación para ellos. Somos 9 en la familia y vivía alquilado y ahora, gracias a Dios, tengo mi casa. ¿Cómo la ve? Bien, bonita, gracias, por lo menos, está linda. Gracias a Dios me han acompañado todos, mis hijos y mis hermanas y mi suegra y mi suegro. Estoy emocionada. ¿Hacía mucho que esperaba su casa? Sí, hacía como 5 años ya. Somos él y el nene capacitado, son 2. ¿Urgente cambiar? Ah, sí, más vale, urgente. Estoy feliz, por fin mi casa. Bueno, ¿y qué es lo primero? ¿Va a poner planta? ¿Qué va a hacer? Poner planta. Voy a cerrar también. ¿Era el sueño que quería cumplir? Sí, hace muchos años, para mis hijos. Me voy tranquila si me tengo que ir. Gracias a Dios. Bueno, ¿y qué le diría al gobernador en este momento? Que muchas gracias por la casa y por darme la oportunidad de tener mi casa propia para mis hijos. Así que gracias a Dios, estoy en mi casa y feliz.